mañana vas a estar luchando. Exacto. ¡Qué vergüenza me daría que tú o que tú fueras mi papá o que fueras mi mamá! A mí me daría vergüenza. Gracias a Dios, gracias a quien sea, mis padres trabajan día a día, no reprimiendo, sino trabajando de una manera justa. Ustedes también se pueden rebelar en contra del gobierno. Ya ha pasado en varios estados. En mi estado, la policía estatal se rebeló. ¡Tuvo mejores derechos! Ustedes pueden rebelarse y exigir mejores condiciones de trabajo, mejores salarios. Pueden hacerlo, pero tienen miedo. No deben tener miedo, porque somos más los que estamos hartos. Somos más los que necesitamos de los demás. Entiendan eso. Somos la mayoría. ¿Por qué quieren dividirnos? ¿Por qué lo están logrando? Al ustedes estar aquí formando esta valla en contra de nosotros, de la ciudadanía, de los estudiantes. ¿Ustedes saben realmente quién ejerce la violencia? ¿Por qué la ejercen ustedes contra la gente de paz? No deben de hacerlo. Tendrían que abrirnos paso, porque debe de haber un libre tránsito para los ciudadanos. ¡Tu lucha es de este lado! ¡Policía, hermano! ¡Tu lucha es de este lado! Ustedes también son explotados, tienen hijos, familia, también tienen un salario y también tienen que luchar por un pan, pero no se lo ganen así, no se lo ganen golpeando al pueblo. Te damos de comer y así nos pagan. No tienen corazón, no tienen corazón, no piensan.